que un día tanto de hablar de Topilsin ya llegó Toño Burgues de allá de Cuarto Camino de México, Distrito Federal. No, quiero conocer al Ramón, chinga, espérate, ¿verdad? ¿Tú qué, verdad? ¿Tú quién eres? Vete al desierto primero camina. No, y se fue el güey, ¿verdad? Dije, no, otra vez, una vez es insuficiente, otra vez. No, y se fue 2-3 veces el vato, no, me perdí, me encontré, caminé toda la noche como 12 horas. Y dije, ¿cómo regresaste al pueblo? Y dice, no sé, pero llegué. Dice, hasta me encontré un vato allá en el desierto, y un vato que iba caminando acá como si nada, un regordito. Dice, ¿qué onda, cómo estás, cómo te llamas, Toño? ¿Quieres una naranja? Y que sacó una naranja acá, ya chingo, una naranja aquí en pleno desierto, sí. Ya se puso a platicar con él. ¿Y tú conoces de Cuarto Camino? Y la chingada dice, no, sí, también. Me dice, cabrón, allá, pinche ranchero en el desierto. Y luego ya, pues, eso se motivó. Porque el Jackie también le también oía las historias del indio, nomás que fueron borradas. Pero no te apures, que los brujos coyotes son relatores de historias y no se les olvidan. Las tienen guardadas para las ocasiones especiales. Y luego ya, pues, llevé como a unos 3, 4, 5, 6. Y vamos con Ramón todos, ahí vamos en el carro todos, Y le dije, mira, Ramón, estos son los que andan acá, que te, pues, querían conocer a Ramón, de la chingada. Y dije, los neotoltecas, ay, ve, adelante. Y le dije, pero especialmente Toño, ¿verdad? Y luego ya Toño dice, sí, Ramón, yo aquí vengo con usted, la chingada. Y le dio una ofrenda y la chingada, ya. Un paguillo ahí por las pláticas, güey, lo ya. No un pago económico, un pago de otro. Dice, bueno, ¿ya fuiste al desierto? Así es. ¿Y qué viste? Pues... No, es que me fui, caminé, me perdí, ¿verdad? Lloré y la chinga. ¿Quieres un gallo? Y no, me estaba oyendo ya aquí cuando decía esa charla, dijo... Pues ahí está, lo puedes tener enfrente, pero de ahí no vas a pasar. ¿Quieres un gallo? Y dije, no, y lo puso bien pacheco, no, y lo empezó a regañar. No, espérate, mira. Te vas a ir primero y vas a caminar unos 10 años. Te falta ir aquí, allá y acá y por allá. No, ya lo mandó a varios rumbos de México, ¿verdad? Porque no conoces nada. Y tienes que, pues, empezarle, ¿verdad? Porque estás muy verdecito. ¿Quieres otro gallo? Y así. Y dijo Jackie, y de ahí no vas a pasar. ¿Quieres otra pipa? Deja, voy. Un momento, voy a la pipa. Y así, pues ya. Como que yo vi esa ocasión que las charlas eran muy personales y solo para mí. Como que vi que con Ramón las charlas no eran, con el indio Topilsin las charlas no eran así como para los demás. Dije, ah, ya entendí. Ya entendí, aquí nomás es para uno, no puede haber dos. Y obviamente soy como el que escribe las... Le dije, y un día estaba escribiendo ahí, porque me sentaba con él y me sentaba a escribir. Dije, oye, ¿tienes problema que escriba todo esto que me estás diciendo? Dijo, no, ¿por qué? Digo, pues es que hay unos que dicen que no escriba la enseñanza o la chingada, que no escribas de mí. Dijo, no. Le dije, ¿tú qué opinas de que tenga 2, 3 amigas ahí en el Temazcal de Querétaro y esto? Dice, pues, ¿qué tiene? Pues es que dicen que soy muy libidinoso, eso. Pinches envidiosos, ¿verdad? Si Dios me da 10, ¿quién eres tú para oponerse a su voluntad? Yo sabe cómo las voy trabajando, pinche puto envidioso, ¿verdad? Yo ya escribía eso, ¿verdad? No, pues es que me regañaron, qué chingada, ¿verdad? Y me corrieron del círculo, ¿verdad? No, malamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por eso. No debe de serte. Estás para, pues, no, ellos también deben de comprender. Somos hermanos, no se deben andar corriendo los unos de los otros. Y menos por eso, ¿verdad? Chingado. ¿Cuántos días de energía sexual llevas? Pues mira, desde que empecé en el calendario. No, tú ya lo cuentas del calendario. Dije, sí, ¿verdad? A ver, ¿cuántos días aguanto? No, ya, olvídate del calendario, ¿verdad? Ya guarde, no, ya olvídese de que tira. Entonces, también le daba una importancia muy primordial a la energía sexual. Y le dije, pero ¿cómo le hago cuando traigo mucha energía? Que no te paras de cabeza, no, que ya sabías yoga.
Dije, pues sí me paro, pero me sigue sacudiendo. ¿Pero cuánto duras por la cabeza? Pues un minuto, dos. Dicen que más allá te vuelve loco. ¡Para pinche mamá! Párate media hora diario de cabeza. Y media hora quédate acostada. No te levantes luego porque... No, y lo empezaba a hacer y no. Los métodos acá que me daba funcionaban. Pero eran aplicativos los métodos. No son aplicativos para principiantes, eran métodos así como para un principiante que se quería desapendejar totalmente, o sea, pero el principiante ya iba al desierto, ya correteaba poquito. No sugiero y me deslindo de responsabilidades o de cualquier mala interpretación de esta charla, que es solo para Benjamín y nadie más, para Benjamín, de estos métodos precisos esotéricos. ¡Ey! ¡Cállate, panda! ¡Déjame hablar! Y no se hacen por gente ingenua que no sabe ni qué es eso y lo intentan porque se pueden lastimar o pueden quedarse hasta hablando solos después. O les puede dar un torrente sanguíneo que se levantan luego y no. Tienes que durar media hora acostado totalmente. O sea, tienes que dedicarle una hora completa al parado de cabezas más. La mejor es en la noche, ya vacío el estómago. Y de ahí te acuestas y haces la postura de la vela otros 5 o 10 minutos, la posturita del puente. Y ahí te vas a otra posturita. No, pero ya con esas tres, ya a dormir. Y decía, ¿ya tienes control de tus sueños? No, pues es que nunca me dicen cómo, ¿verdad? Yo quisiera empezar, ¿verdad? Y pues ahí humildemente pido ayuda. ¡Ah! Empieza con tu libretita. Dije, ¿con una libreta otra vez? Y sí, anota tus sueños. Poco a poco te vas a ir acordando. Es que tienes que hacer el esfuerzo de acordarte de tus sueños primero. Dice, no, ya después estás sentado meditando, ¿verdad? En la conciencia acrecentada, pero bien acrecentada. Nada de que, ay, que ya, que ya no quiero, ¿verdad? Coma más. Ya no quiero, ya no come más, ¿verdad? Dije, ¿pero hasta dónde puedo comer? Pues hasta donde tú la midas, ¿verdad? Porque, pues, ahí la vas midiendo. Conforme vas caminando, ahí vas a irte dando cuenta de muchas cosas. Dice, pero ya cuando estás en la conciencia acrecentada, te sientas a meditar y no te mueves. Ahí te quedas las horas, en flor de loto. Y luego vas a ver que sales en un cuerpo, y ese cuerpo también lo pones a meditar, y luego sales en otro, y lo pones a meditar, y en otro, y en otro, y en otro. Y luego esos cuerpos se regresan al primer cuerpo. Pero primero vamos a empezar con el cuerpo etérico. Te vas a quedar 3 horas en flor de loto. Y vas a sentir que se te duermen las piernas. Es la primera señal de que ya vas despegando del cuerpo, en el cuerpo etérico. Y si te mueves poquito, vas a regresar al físico. Entonces tienes que quedar y no te mueves, y no te mueves, y no te mueves. Y así sales. Pero ya lo he intentado, Ramón, y no puedo. Hasta que puedas, el flor de loto. ¿No que hacías yoga? Es que me duele. La besaba. Y no se te olvide la postura de media hora. Porque sí. Mira, Pancho, ya como al año siguiente. Mira, Pancho. Yo me doy cuenta, aunque tú no me digas nada. Te has estado haciendo pendejo todo este año, boda. ¿Cómo sabes, Ramón? Porque si hubieras hecho los ejercicios que te dije, ya estuviéramos en otro nivel, chingada madre. Entiéndeme que no me vas a tener siempre aquí, ¿verdad? Y yo quisiera compartirte otras cosas, pero no le estás echando ganas, cabrón, ¿verdad? No, era cierto. Mucha pinche marihuanita, ya, deja eso, ¿verdad? Ya hasta rato vas a pasar y le vas a decir adiós, gracias, ¿verdad? Por el favor. También en los yotes, también, ¿verdad? Te vas a soltar de ellos, ¿verdad? Vas a decir adiós, gracias por el favor, señor yote, peyotito, pero gracias, ¿verdad? Ya puedo solo, gracias. Dije, sí, pero hay una enseñanza secreta, Ramón. Tú lo sabes y yo lo sé. Dice, pues a huevo que la hay. ¿Qué quieres saber? Dije, pues que me digas más del peyote. No, inyato, se soltaba. Pero yo entendí que eso del yote era como me dijo mi amigo Chava, el del rancho. Mira, pues eso de los yotes es como de un cabrón loco que trae su morral y se encuentra otro que trae otro morral igual. Y ahí se van los dos a caminar juntos solos, ¿y ya?
Secreto en la montaña, ¿verdad? Venga, voy a tirar agua. Fíjate, cabrón. Ya, te veo muy serio, ¿verdad? No, no. Vamos a decir que de chingadera le empecé a hacer caso al Ramón y aplicar algunos ejercicios, porque me decía, pues te veo muy solo, no veo que te busquen muchas chicas, puros viejos. Y dije, pues es que no tengo magnetismo con las mujeres. ¿Cómo se le hace ahí? Ah, mira, hay unos ejercicios de yoga que te paras. Y se ponía acá en la cabeza. Y me los instruía, ¿verdad? Con unos. No, sabía sus planes. Y dice, mira, con esta, esta es para tener magnetismo con las mujeres, ¿verdad? Siempre te creí, no. Que te cierre. No, no, mira, hazla y verás, hazla y verás, ¿no? Y luego ya un día, mira, y no es mamada. Un día llevé a uno que se llama Jonás, de Querétaro también. Ese era un Buda Junior. Oye, quiero conocer a Ramón. Ah, ¿cómo no? Vamos. Sí, Ramón, aquí estoy, ¿verdad? Con la banda, aquí estoy, ¿verdad? Pero acá, pues, con la banda. Y luego ya, o sea, no se niega, ¿no? Es muy amable. Llegamos, estamos parados y estaba trabajando ahí donde trabaja, porque trabaja en varios lados. Y era una colonia acá como de, pues, chicas de abolengo, ¿verdad? Es el jardinero, quién sabe cómo le hizo para entrar ahí, ¿verdad? Lo querían un chingo ahí, ¿verdad? No, 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 no se lleven a Ramón, ¿verdad? Aquí déjenlo, déjenlo. Y luego pasaba una señora, y luego pasó una señora en un carro. Y se para, ahora sí, a ver si me reconoces, Ramón, ¿verdad? Y, chingo, Ramón, ¿qué? Dice, ¿por qué me tienes tan sola acá? Ya ni me hablas, ¿verdad? Cabrón. Y luego llegó otra chica. Pero no, esta estaba más jovenzuela, más así que, ay, güey. Esta sí dije, cabrón, viene con el jardinero. Se para la chica y lo voltea a ver a él. ¿A qué hora vas a ir a atender el jardín? Ahí voy, ahorita que acabo, aquí estoy con unos amigos, ahorita estoy comiendo. Y luego pasó otra señora, también tienes que ir a cortarme allá las flores, Ramón, no has ido, ¿verdad? No me dijiste que ibas a ir, no. Señora, estoy acabando el jardín de don Petronilo aquí, ¿verdad? Ay, no, Y luego ya se pone a alegar acá, dice, ahorita vengo, voy a la tienda, y luego en eso me dice, Jonás, este pinche vato tiene un pinche magnetismo con las mujeres, lo buscan un chingo, ¿verdad? Dije, pues no sé. Por lo que veo, sí, ¿verdad? No es mamá. Pero él no te presumía que lo buscaban, ¿verdad? No, era así. No, no, dijo, no, mira, esa que se fue ahorita. Pues yo te digo que guardes la leche, pero un día, pues sí me la eché, ¿verdad? Pero, pues la manera neta estaba tan buena y todo que dije, pues ahí te voy, ¿verdad? Ni pedo, y perdí. Le dije luego, pues a volver a juntar. Dijo, pues no ves, pinche vieja. Le dije, pero te hubieras quitado algo. Dijo, no, pues que no la ves como está de sabrosota. Dijo, no, no te vas, ¿verdad? Me los vas a dar, ¿verdad? Dije, no, no, que no, ¿cómo que no? ¿Verdad? Dice, pues cómo me movía, ¿verdad? Me tenía así en la cara, agarrado. Y pinche vieja está. Dice, pues. Pues no la ves que está más alta que yo. Yo estoy más chaparrito y delgado. Pues ni pedo, ya perdí. No, o sea, que no es mamada, que estoy ahí. Las pinches morras hasta de 24. ¡Ey, ese güey feo! Ese pinche feo, así como está, como lo asedian las mujeres. Ese cabrón, pues, ¿sabe qué tendrá? No sé, no sé qué tiene. Dice, dije, pero es que, ¿cómo le haces? ¿Quieres saber? Pues sí. En la madrugada te levantas y en ayunas te bañas con agua helada. Todos los días. Entonces dije, este güey me está dando los consejos. Y luego yo llegaba como a las 7 de la mañana. Ramón, ¿sí estás? A ver si lo agarraba dormido. Y hasta estaba hasta bañado el güey. Sí, a tus órdenes.
No, yo no, yo soy del mediodía, 2, 3 de la tarde. Pero no, es que pues sí, mal hábito, ¿verdad? Pero lo tengo que reformar, no soy un guerrero terminado. Apenas soy aprendiz de guerrero, estoy viendo las verdades aquí. Entonces ya, pues sí, así hay posturas para desarrollar el magnetismo sexual. Y pues si tú las haces, pues lo desarrollas, pero pues diciendo, no, yo quiero otra cosa, ¿verdad? Vamos al tercer ojo. Y déjame eso a un lado, ¿verdad? Yo directito. ¿Quieres desarrollar el tercer ojo? Sí. Pancho, llevamos ya más de un año aquí hablando. ¿Cuánto te has parado de cabeza media hora desde que te dije? Ya el Pancho nomás agachado. Te estoy diciendo que la chingada madre contigo. Ya no, me voy a parar de cabeza. Siempre sí, siempre no. Pero es que luego llegas con otros métodos también, no solo el parado de cabeza. El chiste es que te disciplines esa media hora a hacer una actividad de concentración total. Porque el parado de cabeza ya es para los que más o menos andamos caminando, no para los nuevos, ¿no? Se lastiman solos. Yo hasta conseguiría unos polines para colgarme acá de las viguetas, ¿sí? Porque se siente más a gusto. Así llegué una vez con uno que conoció la Maquech, un Tlahuicuautle allá por San Miguel de Allende, Guanajuato. Me dice, no, es que se para una hora de cabeza diario. Ah, no creo, vamos a ver, yo quiero ir a ver a ese cabrón. No, ven, y ahí voy. Pues que acabo, estás aquí a 2 horas y media. Ahorita en caliente voy a comprobar, a tumbar las verdades. Ya llegué, ya lo vi. Dijo, a sus órdenes, muchachos, ya nos sentamos acá. Pero ese sí era más acá, más brujesco, ¿verdad, el vato? Le dije, ¿tú has comido peyote? Y dice, pues algún día estuve sentado ahí con el Carlos Castaneda. Y ese güey que está en el... Ya estábamos en un temazcal adentro. Y dije, ¿en un temazcal? Sí, dice. Te traía el Nahual, ya era Nahual, traía acá un disco de diámetro acá del chakra, haz de cuenta. Traen como un disco de diámetro acá de como de 1 metro los Nahuales. Alguno como de 60 centímetros, pero el Nahual es de 1 metro el diámetro de disco de poder. Ay, ojeras. O sea, del chakra del pecho, sí. Pero los 3 discos. Dije, bien, ¿cuánto tienes practicando yoga? Primera pregunta. 50 años. Dije, ah, no, pues no hay nada que preguntar ya, ¿verdad? Maestro, te andaba buscando. Y era chistoso ese Cuautli. Pero le dije, ¿entonces te paras de cabeza? Sí. Dije, ¿pero cómo le haces si tenía unos polines? Dice, pues es que usas unos polines y te paras de cabeza. Si duras 1 hora de que también acostado, ¿verdad? Porque no te puedes parar así luego. Y luego lo que nos vio dice, pues muchachos, ustedes vienen aquí, pero yo voy en la quinta, ¿verdad? Dije, ah, cabrón, sí sabía cositas. Nomás que en la noche estamos sentados. Ya como que su alumno, pues me agarró idea, porque estaba así musculoso el morro, ¿verdad? Por eso no me gusta ponerme acá musculoso, porque luego empiezan las competencias. Te ven que estás bien amarrado y ellos también acá, pues, se sienten acá, ¿verdad? Ya van a empezar con su competencia. Dije, vamos a hacer unos pases mágicos y al tercero se cayó. Y lo dijo, no, estos traen unos pases mágicos muy buenos, ¿verdad? Dijo, hasta me caí allá arriba, pues, y dijo, pues tú. Y ya hicimos una fogata, ya en la noche estaba ahí. Y estaba el coyote ahí conmigo. Y no, sí, me dijo, ¿sabes hacer Subtabhasana? Y dije, claro que sí, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Dijo, cuando la hagas así, y ya metió las manos acá, en el ombligo, y luego las abrió con un mudra, le haces así. Y no, ya lo hice, me quedé ahí un rato. Y si luego regresas y luego haces la otra postura acá. Dije, bueno, yo no dije, pues gracias. Pero ya no dije nada, nomás las hice, ya siguió platicando el wiri wiri. Y luego ya, nos fuimos. Porque quería que, o sea, queríamos hacer ahí con él una rueda. Pero el discípulo quería ser así como el que seleccionaba a quienes iban a entrar y a quién no. Y le dije, no, mira, ya me le puse yo al brinco, ¿verdad? Le dije, aunque seas compadre de aquel que dicen que es Don Juan, ¿verdad? Le dije, mira, no es así, porque tu discípulo, pues, le faltan muchas cosas, ¿verdad?
Y pues si Chuy viene con todos, ¿verdad? ¿Tú por qué te pones así de selecto? No es forma de tratar a la gente así, ¿verdad? Que habíamos hablado de que pues sí, ahí íbamos a dejar una feria y todo, pero que no era para todos. Yo hoy en día veo que tenía razón, pero en ese momento lo que yo dije era no de eso, sino de otras cosas. Ya, no dijo nada, pero como que a los 6, 8 meses de eso, ya tuvo problemas ahí en la tierra que tenía, y lo que había construido se lo querían quitar, unos pedos ahí. Entonces, me contó que la hija de la gorda, Texcatachihuatl, creo que se llamaba. No recuerdo el nombre, nomás le estamos poniendo de deca. No vayan a pensar, ¿verdad? Porque, pinche Pancho Volador, así no se llama, ¿verdad? Entonces, que la hija de la gorda ahí vivió, porque él vivía como en un tipi, ¿verdad? Y ella, pues ahí rentaba una... No rentaba, le prestaba una cabaña que estaba abajo. Así como unos 200 metros. Dice, sí, la Texcatachihuatl, dice. Era la hija de la gorda, esa de las que dicen los Carlos, que los Genaros y las hermanitas. La gorda tenía unas dos hijas, ¿sí te acuerdas? Le dije, sí. Dice, bueno, una de ellas era muy bruja, Texcatachihuatl, de aquí vino conmigo. Dije, pues ahí quédate ahí abajo, ¿verdad? Yo estoy acá arriba en mi tipi. Dice, pero todos los días en la tarde. Sí, o sea, ahí quédate, ¿verdad? Tú allá abajo, yo acá arriba. Pero dice, todos los días en la tarde, ella subía conmigo a fumarse una pipa. Ah, lo único que hacíamos, nomás fumábamos pipa. Dije, ¿qué fumaban? Pues ella fumaba marihuanita. Dije, ¿luego? Pues así estuvimos un tiempo fumando. Hasta que un día estamos fumando. Y me salí, ¿verdad? Y la vi y le dije, ni lo intentes, ¿verdad? ¡Ay, que voltea la vieja! Y dice, dije, ¿cómo que no intente? ¿Qué dice? Pues, dice, es que el intento viene desde la quinta. Y la vi que quiso meterme un pensamiento con telepatía, ¿verdad? Dije, ¡ah! Y ya dice, que se le queda viendo a la morra y ya. En la mañana ya con sus maletas. Dice, pues ya me voy, Jocely. Dice, pues ¿dónde vas? Dice, no, pues es que ya lo que tenemos que aprender aquí tú y yo, pues ya tengo que seguir mi camino. Dice, pero ni una vez me la cogí. ¡Ah, maestro! Seguimos en la charla. Y pues ya. Ya me dijo el coyote. ¿Sí viste que Coyote en la noche como que se enseñaba de acá y salía acá como que te enseñaba el lado que parecía como una viejita? Dije, sí. Dice, no, pero era para que saliera acá y que se viera acá un luminosote grandote. No, como una viejita, no mames, ¿verdad? ¿Qué es eso? Yo dije, este cabrón, pinche coyotote, no enseñó nada, ¿verdad? Nomás un pinche lado acá. Se la jugó al coyote también, ¿verdad? Ya le pregunté, Cuautli, los coyotes, ¿tú qué opinas de los libros de Carlos Castaneda? Dice, pues también, pero ya necesitan una actualización. Dice, sí, sí. Dice, ah, mi compadre Don Juan, y luego ya dice un nombre de indio. Dice, nomás que no me gusta nombrarlo porque luego wey, dice, es que Don Juan es Dios, ¿verdad? Y ya dice el nombre. Dice, pero haz de cuenta que Don Juan y dice un nombre indio. Dice, si lo hablo por su nombre indio, aquí llega y va a decir, compadre, ¿qué quieres, verdad? Dice, por eso no lo quiero pronunciar, ¿verdad? Y uno sintiéndose peyotero grande, ¿verdad? Nomás el tabique, ¿verdad? Baja del tabique, baja del tabique. Baja del adobe, está muy grande, ¿verdad?
Baja, cariño, baja, no te va a doler, ¿verdad? No, es un paso, ¿verdad? El más difícil, ¿verdad? Ay. Rey con el mar. Buenas. Empiezas a hacer esos métodos que te dijo el indio Tupilcin y así pasan cosas raras, güey. Ay, güey, ya mejor me quedo en mi casa. ¿Por qué estás tan güerito? Me dijo el Kike hoy, ¿verdad? Kike ha sido mi pinche tiranillo. Me dijo que estoy güerito. Le dije, pues trabajo de oficina, ¿verdad? Ahorita es invierno, pierde un poco el color uno. Dije, pero tienes razón, estoy un poco güero. Sé mi pinche tiranito. Debo ser color sol. Recuérdamelo siempre, Kike. Y así, pues yo veía, pues este vato, ¿por qué fuma Juanete? Y fuma y como si nada, y vive un chingo. Un día llegué y me senté, Ramón. Ya vine. Ya me di cuenta que los extraterrestres sí existen. Y luego dice, ay, pero qué novedad. Dice, pues sí, siempre han estado, ¿verdad? Mucho antes que nosotros. Ah, cabrón, cuéntame más, cuéntame más. No, pues mira, así ya está. Dice, una ocasión iba yo, cuando vivía en el desierto, porque ese de allá viene el desierto. Íbamos mi abuelo y yo en una carretón de juntar la leña. Eran como las 2 de la tarde. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo? Jerónimo. Era indio curandero de ahí del desierto, de tumba brujas, y vivió 120 años. Mira, una vez yo lo seguía a Jerónimo. Y a ver, ¿pa' dónde se iba el güey? De repente seguía la güey del guarache y ya no estaba. Dice, y esa ocasión que estábamos, se hace así como una sombra, como una nube. Dice, no, era una pinche navezota y como a 30 metros de arriba de nosotros. Y luego, mi abuelo voltea en el carretón y dice, ¿y qué chingados ganas con que estés allá arriba, verdad? Bájate, ayúdame con el carretón, ¿verdad? Chingada, María, ni les puso atención, ¿verdad? Dije, a ver, cuéntame otra más, ¿verdad? Porque como que no entiendo eso de los extraterrestrianos. Dice, no, pues es que tú vas subiendo tus niveles de energía fina con tu caminata, ¿verdad? Y ay, caminando vas a juntar mucho poder personal. Dice, pues un día yo andaba caminando así en el desierto y de repente llegó una nave. Dije, luego, pues me subí. Dije, luego, no, pues haz de cuenta que te llevan como en, así como en las caricaturas y... Porque te van preparando, ¿verdad? Para que resistas las velocidades, porque son muy, muy rápidos. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Dice, pues nada, ya me bajaron después de una paseada y me dijeron, pues ya bájate, Ramón, sigue caminando. No sirves para andar acá arriba, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? No, te voy a contar otra mejor. Un día me contó un amigo, le digo a Ram, no, me contó un amigo que estaban en un mitote en una rueda y... Y acá, pues, un compa hizo acá una nave, ¿verdad? Acá, circular, y pues, que se subieron varios de ahí. Vámonos, ¿verdad? Y no, se la cuento a Ragam. Sí, así fue. Sí, le dije, sí es cierto. Dijo, sí. Pero que hace cuenta que cuando llegaron ahí, iban saliendo de la Tierra y que se acercan otras dos naves, ¿verdad? Y que, a ver, esa nave que viene de México, acércate para acá, ¿verdad? Saca la marihuana que traes ahí de la tierra, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Te la vamos a decomisar. Y baja, baja, por favor, no tienes autorización para andar volando hasta acá. De una y mil maneras.
De una y mil maneras. No, pero no, que sí se los llevaron de viaje y volvieron acá chido, ¿verdad? Pero me gustó esa que dijo Ram también, ¿verdad? A ver, vamos a entrar, somos los de acá, los de la Federal Intergaláctica y... No, no queremos hablar con... El capitán que viene con esa nave, saque la marihuanilla que lleva por ahí, ¿verdad? Te la vamos a decomisar. Así me dijo Ram también, ¿verdad? Dile a ese amigo coyote que tienes que sí le dijeron ahí arriba al compa que sacó la nave, ¿verdad? En el mitote. Entonces, pues te vas dando cuenta. Que si otro loco no te confirmara así cosas que ve uno, pues estaré uno más así como solitario, ¿no? Como me decía Ramón cuando llegaba yo y luego ya se iban sus amigos de él, dice, pues aquí, y luego llegaba el Ram y también lo llevaba, mira, aprende el abuelo Ramón, ¿verdad? Este güey, apréndele. Y luego ya, pues aquí nomás entre nosotros platicamos esto, porque mira, pues estos pinches marihuanolos, ni modo que este compa de la sierra es pinche gordote, tamalero, le voy a platicar algo, pues es mi compa, pero pues de esto no le puedo platicar, de esto nomás platicamos nosotros. Y luego llegaba otro vato y no, sí, la chingada. Llegaba alguien allá a la casa, Ramón, ¿cómo estás? Ah, no, sí, Pancho, acá está. Mira, hay que ir al billar, cabrón, hay que ir al billar para ir a jugar, ¿verdad? Así le dijo a Toño. Cuando el Toño Burgue ya vio que, pues no vio nada, ¿quieres un gallo? Y le decía, no, mira, te gusta jugar al billar, porque hay que ir a jugar al billar, porque yo ahí juego a la carambola. Dice, luego, cuando son más buenos que tú, siempre ponte de más pendejo. Pero ahí sigue los de Coyotito, sigue los de Coyotito. Y cuando menos le esperen, pum, 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 pum. Y te los chingas y te traes el dinero. Sí, güey. Dice que no te vaya muy lejos, nomás dos o tres, nomás dos o tres. Pero siempre ve abajo, siempre ve abajo. Nunca te des enseñar. ¿Sabes jugar carambola? No, enséñate, enséñate, yo te enseño. Sí, güey, ¿no? Dije, va a estar como el abuelo del Carlos que le cuenta en el lado activo al infinito que el Carlos Castaneda acá el abuelo lo enseña a jugar acá carambola y que tiene una mesa de billar ahí en la casa. Y que no, el pinche Carlos le empieza, que el abuelo nomás se ríe de él y que se enoja y se empieza a poner a jugar él solo, ¿verdad? Horas y horas. Hasta que un día chinga el abuelo, ¿verdad? ¡Ah, cabrón! Y luego el abuelo está con un amigo, dice, no, mi nieto el Carlos sabe jugar billar, sabe jugar carambola. ¡Ay, te apuesto! Y que tenía 12 años el morro. Te apuesto una feria, ahí te van, ¿qué te parece? Dijo, va, y que se lo chinga y que se ríen los dos. ¡Ay, güey, nos chingó a los dos! Y luego que invitan a otro rancho, ¿verdad? No, vente, aquí tenemos un jugador. Y chingas que se chinga el del otro rancho. ¡Ah, cabrón! Y no, se va extendiendo la fama y le van aventando que no. Hasta que se juntan todos los de un rancho y se traen a uno de una ciudad allá, extranjero, y que llega a jugar allá a Brasil, hasta el rancho. Y no, y que estaba toda la gente ahí, rancho contra rancho. Dijo, no, Carlos, una de dos, güey. O ganas o me convertiré en asesino porque hasta comprometí a la mujer. Más vale que ganes. Y no, dice el Carlillos que no, que veía las miradas de todos, ¿verdad? Y que ese día, pues, que se veía que estaban las sumas fuertes de dinero, ¿verdad? No. Y que, pues, con un volado, ¿verdad? No, que le toca al de la ciudad jugar primero, ¿verdad? No, dice el Carlos que vio que hizo un chingo de carambolas, interminables las pinches carambolas una tras otra. Pero que en una de esas se le fue, ¿verdad? ¡Ande, güey! ¿Dónde se le fue la primera? Dice que ahí empezó ¡pum, pum, pum, pum! Y luego que veía que el abuelo, ¡no vayas a fallar! ¿Verdad? ¡No! Y que se molestó, ¿verdad? Porque ya sentía la presión. Dice, no, para acabar el juego lo liquidé rápido, dice el Carlos. ¡Pum, pum, pum, pum! Y ya me fui. ¡Ay, güey! Y todos gritando de gusto, ¡sí, tenemos hacienda! ¿Verdad?
Y que a la semana el abuelo saca al Carlos de ahí del pueblo, ¿verdad? Porque pues ya como que presintió que algo estaba pasando ahí raro y que mejor se lo llevó. Suficiente.